Vale. Vamos a ver. Uy, me ha dado sin querer de guardar. Que es donde lo dejamos ayer. Tengo que completar la Pokédex. Y nada, vamos a ver el postgame. A ver qué nos dicen aquí. Vamos a ver primero las misioncitas. Gracias de todo corazón. Hace mucho ayudó la luz del gran diamante. Ta, ta, ta. Vale. Me quedarán como unas 40, ¿no? O así. Hace tiempo que no. ¿Eh? Enebro, ¿eres tú quien ha aceptado mi tarea? Pues entremos en materia. El folclore de Isui recorre una vieja leyenda sobre una negra pesadilla que se cierne sobre sus gentes en las noches de luna nueva. Yo siempre había considerado una simple fábula, pero lo he visto con mis propios ojos. Un Pokémon negro tal y como relata la leyenda. Se dice que quienes sucumben al abrumador poder de sus pesadillas no vuelven a despertar jamás. Hay que tomar medidas antes de que tengamos que lamentar víctimas. Yo la avisté en plena ascensión al Monte Corona en la zona del Risco Riscoso, para ser precisos. Y era aquella vez que me aventuré de noche por un camino justo como dice la leyenda. Procura ir con pies de plomo, por favor. No vaya a ser que te acabes jugando la vida. Vale. Pues, vamos a hacer esta misión. Peticiones. La 90 y tantas eran, ¿no? Vamos a hacer un momento porque suena como si fuese. ¿Cómo se llama esto? Como si fuese el señorito Darkrai. Vamos aquí. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Vamos a ver si es Darkrai o no es Darkrai. A la base de la cima. Tendremos que ir de noche. Porque hablaba de noche. Hablaba como si fuese de que hay que ir de noche, ¿eh? ¿Necesitas comprar algo? Vale, esta es la mejor. Que estamos al lado. Creo que hay que ir de noche, ¿eh? Vamos a ir de noche. Hasta la noche. Pues bastante bien. Bueno. Un poco cansadito, hoy duraré poquito, duraré un par de horas como mucho jugando. Vamos a ver. ¿Qué nos depara por aquí? Riscoso. Darkrai, efectivamente es Darkrai. Efectivamente. Ahí está, ahí detrás. Mira, y hay una voluta ahí. ¡Ole, mi Darkrai! ¿Darkrai? Captura Darkrai. Pero no le podré lanzar ahora. ¿Ha dormido? No me lo puedo creer. Ah, coño, está ahí. ¿Y si te digo que me voy a por esta voluta? ¿Qué haces? A ver qué hace.
A ver qué pasa. Voy a por esta devoluta. Le dejo ahí tirado. Cuenta la misión. Ah, mira, me faltan solo cuatro en esta zona. Tendré que ir en plan sigiloso. Porque no lo veo. A ver, ¿no puedo luchar contra él? ¿Tengo que hacer algo especial para capturarle? ¿Qué tengo que hacer, tío? Es que no puedo ni lanzarle... Una, dos, tres. Tío. Una, dos, tres. En serio, no sé qué tengo que hacer. Voy a buscar cómo capturar a Darkrai. Porque es que no tengo ni idea. ¿Cómo capturar Darkrai? Ah, vale. No he dicho nada. Hay que ver... Vale. Vamos a hacerle un... Agua cola normal. Yo creo que no le mato. Es nivel 70. Darkrai ha evitado el ataque. No mola nada. Voy a... No, vamos a sacar... A Electivire vamos a hacerle Onda Trueno. Por el que dirán. Vamos a lanzarle Onda Trueno.
Está somnoliento. Vamos a ver. Vamos a... Es que tengo miedo de... Sí, de matarle, tío. Una ultra. Aún he ido por lo de los lagos. Y ya estoy yendo a por Darkrai. Vale, perfecto. Perfecto, lo hemos logrado. Lo hemos logradito. Impresionante. Ahora podremos respirar tranquilos. Si nadie más acabara cautivo de sus pesadillas. Bien, creo que emprenderé el camino de regreso. Nunca te olvidaré. Hasta pronto. Vale, perfecto. Perfecto. Caramelo XL. Ladera corona. Necesito... Aquí había... Ah, pero este es Gudra. Si no recuerdo mal... Este es Gudra. Esto es lo del bosque. Estos dan igual. No tengo ninguna misioncita. Vamos a ir aquí. Y vamos a ir... Vamos a ir cerrando cositas. Vamos a ir cerrando cositas. Vamos a junto de este. 15.000 nos da. Bien. No subo de rango, claramente. Vamos a volver a la villa. Vale, hemos capturado a Darkrai. Muy bien, muy fácil. Bien sencillito. Estaría guay. Solo por curiosidad. Vamos a ver si... La última de las peticiones, la otra, gracias de todo corazón. Ayuda a dar luz... A luz a dar con un usual, inusual Pokémon... Que se topó cuando era pequeña y aprovecha para estudiarlo. Presiento que este es el Saimin. Vamos a ir a junto de esta. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque tiene pinta de que es Saimin. Y... Oye, nos puede quedar guay los dos. Ah, tú debes de ser Milu, Lina me ha hablado mucho de ti. Gracias por atender mi encargo, te explicaré en qué consiste. Cuando era pequeño me perdí en una pradera. Vale, lo mismo, de flores, tal, me veo tan triste que me entregó una flor y me mostró el camino hasta un lugar seguro si no hubiera sido por aquel Pokémon. Me gustaría agradecer su gesto, pero no tuve ocasión. Vale. El caso es que no he logrado dar de nuevo con aquel Pokémon y quizá tú tengas más suerte. Tan solo tengo esta pista. Gracidea. Vale, la de las flores. Te ruego que encuentres ese campo. Vale. No te indican... Ah, no. Esto es otra petición. Buah. No te da más indicaciones, tío. La pradera obsidiana, pero claro, si no me das más indicaciones, de primeras no sé dónde está, de segunda vamos a aprovechar el caminito y vamos a coger al a ver si nos sale. ¿Dónde estaban estas flores rojas, tío? ¿Sabes? Puede ser en cualquier maldito lado.
Florecitas rojas. Mira, vamos a coger esa voluta de ahí. Ya que estamos. ¿Dónde estaba la voluta? Ha desaparecido porque ya es de día. No me lo puedo fucking creer. Ah, vale, está aquí. Vale. Sin miedo. No se entra en combate, así con él. Ya que estoy, capturo al alfa. Ah, nivel 45, lo recordaba, nivel 50. Vamos a darle un golpe aéreo, yo creo que no le mato. Buah, hay tanto que no le mato. Fuerza equina. Podemos hacerle algo más potente, como una Coca-Cola. ¿Cómo que Snorlax me evita un ataque? No me lo puedo creer. ¿En serio, tío? Tío, ¿me lo estás diciendo en serio? ¿Qué te pasa? ¿Esto? Vale. No le quité una mierda. Yo creo que no le mato. Perfecto. Vamos a sacar a Electivire. Vamos a paralizarlo. Dos bigallones, ¿eh? Son los dos grandes. Joder, macho. Nunca he visto un Snorlax esquivar tanto. Perfecto. Más paralizado no puedes estar, amigo. Vamos a ir a curar, ¿eh? Perfecto. Ya me quedo tranquilo. El alfa capturado. Vale. ¿Era en esto de aquí? Vamos a curarnos aquí. Vamos a descansar. Voy a descansar hasta la noche. Porque así se ven mejor las volutas. Vale. Vamos a marcar. Y vamos a Braviary. ¿Hacia dónde? Hacia ahí. Me imaginaba que ahí había una voluta. Por eso lo he hecho. Cojo esa quest que nos piden. Y vamos a ver. Es la primera vez que venimos a esta isla. ¿Cómo nos salen aquí? Ah, el Quillfish. Tío, salta de aquí. Esta no es la flor, ¿no? Estas no son las flores. Vamos a hablar con esta chica a ver qué quest nos saca. Ah, no, no es una chica. ¿Llevas Pokémon contigo?
Tiene que haber sido cosa del destino haberme encontrado aquí contigo, no cabe otra. Igual te parece un poco repentino, pero ¿crees que podrías hacerme un favor? Por desgracia, me he olvidado de cómo se llama, pero me gustaría que me trajeras a ese Pokémon que tiene guadañas en los brazos. Pokémon tiene guadañas en los brazos. Ah, coño, el Scyther, ¿no? Mira, está ahí una voluta, la acabo de ver. Anda, mira, Infernape. Alfa. ¿Qué iba a hacer yo aquí? Hierba revivir. Mira, Gastrodon por la cara y Seldo. Ya tengo mi Infernape. Estaría guay un alfa. No os lo voy a negar. Igual hasta lo intento, ¿eh? Mira, ahí hay otra voluta. Vamos a cogerla. Perfecto. Y aquí está el Opuni. El Opuni va. Infernape me llama más la atención. Vamos a esta isla otra vez. A ver. Mucho Chimchar. Eldon. Entiendo que no es aquí, ¿no? Esta es... parece la flor. Vale, voy a poner este alfa. Tengo a los Pokémon curaos. Es un alfa y supongo que es potente. Vamos a ir con Samurott 65. A bocajarro. Qué perro. Uno rápido porque se le ha bajado la defensa. No vaya a ser que la líe. Y le mato. Joder, macho. Digo. Uno rápido. Vale, ¿y cuál puede ser el maldito campo? Del que me habla. Otra voluta. Te he visto, amiga. Necesito también lo de los poemas, ¿eh? Que será una charrada, pero... son nueve. Creo que eran... que no se me ocurre... ¿dónde puede estar? Vale. Shaimin. Lo voy a buscar directamente.
¿Zarza? ¿Qué pinta ahora zarza? Ante la mediana de las hermanas de la forajida, me podría temblar ahora mismo. Forajida zarza. Tengo con este, que es súper eficaz. Pero no le mato, me lo mata él. Me cago en la mal. Se hace daño. Vale, pues voy con este. Vale. Turuturum. Ha perdido otra vez. Que los del equipo Galaxia te consideran importante no quiere decir que lo seas, ¿eh? Parece haberse caído algo. Cuatro pepitas. Mira, qué bien. Oye. Hay estos combates así de repente. No me voy a quejar. Mira, ahí arriba hay una voluta. Vamos a volar y vamos a por esa voluta. Estamos aquí, vamos a curarnos. Turun, hasta la noche. Solamente conseguiré un Pokémon Arceus. Con la misma consola, si cumple los requisitos, completar tal. Vale, pero no me estáis diciendo dónde capturar a Saimin y su forma. Pradera obsidiana. En campo, aromaflor. Campo, aromaflor. Aquí. Ah, pues mira, nada más entrar. Vale, pues mira, perfecto. No quiero pinchar globos. A ver, ojos bien abiertos. Para. A ver si encontramos alguna voluta. Algún shiny. Vale.
A ver si somos más inteligentes en este, en esta captura. No me sale el alfa de Lucio. Luxio. Sí, ahí está. Vamos cogiendo puerritos que nos vienen muy bien. Aquí no hay de esas flores, ¿no? Pues sí, tenía que venir aquí. Parece que este campo de flores que Luz estaba buscando. Este campo de flores de cuando me perdí de pequeña. Pero están marchitas todas. Las flores se han marchitado, pero recuerdo que a la perfección estoy segura que es aquí. Oh, ese Pokémon que me ayudó hace años. No sé si te acuerdas, pero me ayudaste cuando era niña, regresé a casa a salvo. Gracias de todo corazón. Y vuelven a florecer las flores. Chaimin. Perfecto. Muchas gracias a ti. También se las daré a Lina por la recomendación. Supongo que te quedarás aquí para estudiar el Pokémon. No te que te vaya bien. Hasta luego. Vale. Podré capturarlo sin más. ¿Te has enfadado? No me lo puedo creer. Nivel 70. Una rapidez. No creo que le haga mucho, ¿no? Tierra viva, me va a hacer la muerte. Vale, un golpe crítico. Buah, me hace dos. Me lo mata. Turuturutum. Un mordisquito fuerte, yo creo que no aguanta bien. Qué perro. Otra vez, no me lo puedo creer. Me lo mata, tío. No me lo puedo creer. Vamos a hacerle un mordisco con este. Primero le voy a paralizar. Se paraliza. Mordisco. Y otro más, yo creo que lo aguanta. Vale. Objeto. Está paralizado ya. Yo creo que hasta aquí todo bien. Y capturadito. Efectivamente, lo hemos capturado. Y perfecto. Gracias de todo corazón, Roca Esfuerzo. Estupendo y maravilloso.
Estupendo y maravilloso. Genialítico. El día 14. Que este tiene evolución, si no recuerdo mal. Vamos a... aquí. A curarnos. Vamos para allá. Hasta la mañana para ver si tiene evolución. Gestionar mis Pokémon. Vamos a quitar a Palkia. Vamos a meter a este. Cogemos esto. Usar. Apto. Y ha cambiado de forma. Ah, no es evolución, es simplemente forma. Perfecto. Oye, pues no, no tengo queja. Vamos a guardar. Vale. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Vale. Vamos aquí. Anda, mira. Volver a la villa. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a hablar con la jefa. Vamos a ver qué nos cuenta la jefa tras capturar a Saimin y a Darkrai. Tenemos una buena Pokédex. 205 de 248, ¿eh? Nos quedan poquitos. Nos quedan los que mencionamos antes de ayer. ¿Disfrutaréis del festival? ¿Disfrutasteis del festival? Acabé agotado. Ahora me tiene que dar a Cyndaquil y a Rowlet, ¿no? Muy bien. Con tanta gente no es de extrañar. Creo que nunca había visto disfrutar de esa... verte disfrutar de esa manera tal. No sé de qué habla. Vayamos al grano, profesor. ¿Está progresando la Pokédex? Diría que progresa adecuadamente. No obstante, creo que es necesario dedicarnos a las tareas de Pokédex con más ahínco. Oye, chico, si bien es verdad que hay Pokémon cuyas únicas pistas provienen de las antiguas leyendas de Hisui, lo que dificulta la tarea. Y nosotros no sabemos lo suficiente acerca de la historia y las leyendas de este lugar. Un momento. Si lo que necesitáis es alguien versado en las historias de las leyendas de Hisui, aquí me tenéis. Digamos que he dedicado mis descansos de trabajo con la compañía Hinko, a visitar las distintas ruinas que se encuentran por todo Hisui. Por lo tanto, creo que soy la persona indicada para instruiros acerca de varios Pokémon legendarios de la región.
No me diga, en ese caso me gustaría contar con su ayuda. Estoy de acuerdo. He aquí una nueva encomienda, Milu. Escucha a este individuo lo que tenga que decir y colabora con él si la situación lo requiere. Mientras tanto, nosotros buscaremos formas alternativas de reunir información que precisamos. La información que precisamos. Pavoroso. Estaré en la base de la loma. Ven a verme allí cuando estés listo. ¿Vale? Vamos a investigar todas. Por cierto, yo también tengo un pequeño favor que pedirte a su debido momento. Vale. Vamos directamente a la misioncita que nos indica. Vale. ¿La tengo a Magikarp completo? Bueno, no, claro. Que voy a tener a Magikarp completa. Ay, Kirlia, me pide Kirlia. Joder, macho. No. Vale, vamos aquí. ¿Dónde está? No, vamos a... No, no, no. Ahora sí me ha hecho daño. Vamos a ir de noche, lo de siempre. Hasta la noche. Porque creo que las volutas salen igualmente y se ven mejor de noche. ¿Qué queréis que os diga? Está lloviendo. No es luna. Bueno, claro. No estoy tampoco en donde debo. Vamos con este. Tranquilito, cogiendo puerros. Que no sé cuántos llevo, ¿eh? Guay, aún necesito... uno de estos grandote. Va, vete por ahí. Que creo que no he visto ninguno. Tío, ¿en serio? ¿Serio, main? No he visto tampoco volutas. Aquí podía venir, que hay campamento. Vale. Qué listo que soy. Ni me he fijado. Ah, mira. Vale. Quiero que eches un vistazo. Observa detenidamente. ¿Ves estos símbolos que parecen Pokémon? Mi teoría es que en realidad son caracteres jeroglíficos para ser exactos. Mientras examinar diversas ruinas a lo largo y ancho de Isui, he llegado a la conclusión de que todas estas inscripciones aluden a la misma historia. El relato de un valeroso joven que se embarcó en un viaje junto a un grupo de Pokémon en busca de fragmentos de una deidad ubicua. Sí, ¿qué es eso de deidad ubicua? Así es. La divinidad creadora del universo la conocemos como Arceus. Supongo que te suena ese nombre, ¿cierto? Digamos que sí. No esperaba otra respuesta. Por algo eres el héroe que ha salvado a la región de Isui.
En cuanto a los fragmentos, son en realidad lo que conocemos como tablas, las mismas que obtuviste tras calmar a los Pokémon señoriales. En su reverso tienen textos tallados. Adelante, lee alguna de ellas. Lees en voz alta los textos tallados, el reverso de una tabla. El ser señorial respira en solitario antes de que el universo fuera creado. Tengo la certeza de que ese ser original no es otro que Arceus. Esos textos son de vital importancia, así que hemos de conseguir todas las tablas. Tengo la corazonada de que podremos encontrar una en el interior de la Foresta Funesta. Foresta Funesta. Por esta funesta. ¿Vale? ¿Ahí no he ido? Yo creo que no. ¿Dónde está la marca? Ahí. Voluta, por favor. No hay ni una voluta ni aquí arriba. Me hago daño. Milu. Según mis pesquisas, un Vespiquen, mira. Oye, si me vais a dar Pokémon Alpha para que luche y pueda capturar, yo encantado, ¿eh? Joder, es que le voy a matar. Vamos a hacerle una rapidez. Buah, le quito una mierda. Tajo aéreo. Soy lucha, me hace mogollón de daño. Una rapidez. Si lo pongo normal, le quito hasta casi mitad de vida. No. Buah, estilo rápido me mata. Vamos a poner a los que saben paralizar. Es bicho volador, entiendo. Vamos a hacerle un onda trueno, lo primero. Un triturar. Otro triturar. Un mordisco. Perfecto. Objeto. Usamos. Y vamos a capturar la que tal. Creo que aparte no la tengo. No estoy 100% seguro. Perfecto. Vespiquen atrapado. Cúrame a los Pokémon, ¿eh? Ahí, no quite a Saimin. Tabla. Pétrea, vale, de tipo roca. De casualidad que tuviera precisamente la tabla que buscábamos, quizá la hubiera recogido del suelo. En cualquier caso, es la única tabla de la que tenía información. Nada ha cambiado, por lo que deduzco que aún hay más tablas que debemos encontrar. De hecho, sé de alguien que seguramente ofrecernos una pista. Seguro que es Mestre. Metis. Efectivamente, y no estaría de más que le dieras las gracias en persona por haberte ayudado a conseguir la cadena roja, ¿no crees? Vayamos allá. ¿Vale?
Vale, tenemos que irnos de aquí. Pero voy a ir aquí, me curo y voy a intentar a ver si puedo capturar al legendario. No sé cuál es el de aquí, si es Uxie o cuál es. La verdad. Vamos a poner esto así. No llego de una, ¿no? ¿Habrá otro Snorlax? No se ve. Yo diría que no. Antes de nada, vamos a guardar. Leí dos veces porque soy así de inteligente. ¿Puedo poner más monturas en menos tiempo? Ah, todavía nada. Vale, todavía no se puede. Vale, está bien, está bien, está bien saberlo. Vale. Mira, mira qué bien. Ahora, ¿no queréis ir teletransportándome? De esta manera tenemos una volutita. Qué grande y el otro qué pequeñito, tío. Arriba. Como no sea aquí arriba. Vaya mierda, tío. A ver. Vamos a irnos. Dos mil setecientos, perfecto.
Vale. Volver a la villa. Vamos a volver y vamos a junto de la señora esta. Vamos a junto de la señora esta. Vamos aquí. A la aldea antigua. Vamos a hablar con Metis. Dichosos los ojos, viajero del tiempo. Ha sobrado un milagro. La cadena roja ha surgido el efecto que se suponía en las leyendas. Y tú has cumplido el deber que te había sido encomendado. Pero dime, ¿qué te trae hasta aquí? ¿Aún necesitas ayuda de esta sabia anciana? ¿Qué sabe de Arceus? Hace mucho tiempo, un milenio o tal vez dos, mis ancestros, los antiguos sinoítas, veneraban a Arceus como el Pokémon creador de la región de Isui. A los antepasados de Cleavor, Wither y el resto de los Pokémon señoriales, por su parte, les fueron otorgados fragmentos en forma de tablas que conocemos. Pensé que alguien tan ilustrado como usted podría ofrecernos más información. Mucho me temo que no. Con el tiempo, todo cuanto se sabía de Arceus se perdió en el olvido. De lo contrario, ¿crees que el clan Diamante y el clan Perla habrían confundido a Dialga y a Palkia con él? Quizá saber más arrojaría algo de luz sobre el motivo de la llegada de Milu a este mundo. Entiendo. En tal caso, tal vez pueda ayudaros. En la región de Isui habitan Pokémon poderosos. Poderosos Pokémon, cuya existencia todavía desconoces. Ignoro si guarda alguna relación con Arceus, pero quizás sea un buen punto de partida que conduzca a la obtención de alguna pista. Dime, ¿sobre las historias querrías saber más? El trío de los lagos. Vamos poco a poco. El trío de los lagos. Dudo que hayas olvidado a quienes te ayudaron a obtener la cadena roja, ¿no es cierto? Aprovecha la ocasión para agradecerles la ayuda que te brindaron y mostrarles cuán fuerte eres. Vale. Dime, ¿sobre quién querías saber más? Por ahora, estos, ¿vale? El inicio. El punto de partida en el lugar donde apareciste en esta región. Mira. Sobre la historia que quería saber. Ah, vale, tengo que darle a todos. En la isla Escupefuego. Mierda, me he activado la guía. Luna creciente. Has de hallar un lugar donde puedas observar la luna, todo su esplendor. Tal vez en la ladera Corona sea un buen punto de partida. Vale. Gigante del templo, Regirrigas, ¿no? Primero has de hallar el modo de abrir la puerta sellada. Vale. ¿Será suficiente? Sí. Vale. Vale. La apertura de la fisura espacio-temporal atrajo a Isui y Pokémon que de otro modo habrían permanecido ocultos. Tal vez esto pueda resultarte de utilidad en la completación, no sé, de tu Pokédex. No esperaba menos de usted, señora Metis. Nos ha proporcionado información muy valiosa. Venga, diríjanos cuanto antes a reunir las tablas. Vale, ¿uno de ellos puede ser Ursaluna? Tal como sospechaba Milu, los Pokémon son clave de nuestra aventura. Si logramos reunir todas las tablas y descifrar las inscripciones de sus reversos, quizá descubramos el modo de dar con Arceus.
No perdamos más tiempo. Tras de poner rumbo a las ubicaciones de los Pokémon que ha mencionado Metis. Por mi parte tengo alguna que otra corazonada, así que si no tienes inconveniente exploraré por mi cuenta. Ardo de ganas de saber cómo es Arceus, gran creador de esta región de Isui. Vale. Villa Jubileo, pues Villa Jubileo. Y ya volvemos a salir. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no de una zona no puedo ir directamente a otra zona? Sé que hay que avisar a los guardias y todo esto, pero es un poco... Sorbus, hombre. Según me ha informado... ¿Ya? Metis, estás reuniendo las llamadas tablas junto al mercader Volus. En ese caso, sígueme a la playa del Albor. Vale. A ver, ya que estamos aquí, no hay ninguno... vamos a... vamos a quitar a Saimin. Y vamos a meter a Riolu. ¿Y quién más tenía que evolucionar? Este con una de las piedras. Este no tengo... Avalug. Turu, 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 turu. Vale. Escaletribair y Lurray me vienen bien. Vamos a quitar a Torterra, que quizás es el que menos... Mira mi Empoleon, qué bien grande es, chaval. Hola, Empoleon. A ver, a ver. Es verdad, también me falta Fione. Y tal. Tengo que venir aquí otra vez a otra misión. Hay una encomienda. Bueno, no la voy a hacer ahora. Una petición. Qué extraño me resulta pisar la playa del Albor. Al fin y al cabo, se podría decir que es aquí donde comenzó todo. Se ha puesto el traje de esto. Pero es mejor que me centre en lo que nos interesa, verás. Enfréntate a mí. Vale. Cinco Pokémon tiene ahora. ¿Pero cuántos te has ido de captura, señor? Golem. Infernape. Vale, tengo... Tengo a Bocajarro, así que no hay ningún problema. A Bocajarro, que es súper eficaz. Y listo. Porzaquina me lo mata de una, tía. No puede ser. Con el que tengo counter... Pues... Me la lías, tío. Me la lías. Vamos a hacerle... Rayo, puño, trueno. Yo creo que mejor rayo, porque tiene menos defensa especial. Vamos a hacerle rayito, que tengo para hacerle dos. Buah, qué caca. Buah, qué caca. Vamos a hacerle esto. Tiro fuerte, ¿eh?
Me lo mata de una, tío. Me lo estás diciendo en serio. Un puñetero crítico. Me tiene que hacer un puñetero crítico. No me lo puedo... No me lo puedo estar creyendo. Vamos a hacerle... Con Riolu. Mitad de vida. A bocajarro. Ha matado dos Pokémon, ¿eh? Lefable. Paz mental. Con Riolu no tengo... ¿Y qué Pokémon saco yo ahora? Colmillo Rayo, intentar paralizarlo. O un Agua Cola. Vamos a intentar con Agua Cola. Es que tiene subida, defensa y ataque. Y nivel 65, tío. Joder, ni mitad de vida, ¿eh? Beso de los drenajes. Me lo mata. Es que me cago en Ross, tío. Joder, vaya momento el mío para cambiar los Pokémon, ¿eh? Pensando que podría ir evolucionando y completar la Pokédex. Paralizaré. No, psíquico. Joder. Tenía que haber hecho el fuerte. Efectivamente. Restaura todo. Venga ya, tío. Me estás tomando el pelo. Uno normal. No. No me da. No me da para matarlo. Beso de drenaje. Y hasta luego. Psíquico, me lo mata. Y psíquico me lo mata. Cago en su puta madre, tío. Vermite y a revivir. Objetos. Máximo revivir a Samurott. Me lo mata. Riolu. A ver si le mata de una. Es poco eficaz, pero... Uf, qué suerte. Clefable. Fuera. Braviary. No, tío, no me lo mates ya. Déjame usar un objeto. Pues nada, el único que me queda es Samurott. Vamos a curar a Electivire. Y a este, venga. Nada, vamos a poner los chetos todo lo que me queda. Tajo aéreo, me quita toda la vida. Electivire, fuera. Y... yo creo que va a dar igual.
¿Y quién le queda? Heracross. Que me lo mate. Creo que lo suyo es que me lo mate y sacar al Infernape, ya que lo tengo curado. O bueno, me da igual tanto uno como otro. Que este, nada, estilo fuerte. A bocajarro. Pues puedo sacar a Samurott. Y le hago golpe aéreo. Golpe aéreo. Vale. Uf, le hemos ganado por los revivir máximos, ¿eh? Incluso unas criaturas tan temibles como los Pokémon pueden convertirse en aliados, ¿eh? Tío, no me fastidies que el resto de Pokémon no reciben nada de... Tal. Me resulta asombroso que te hayas vuelto aún más fuerte que cuando nos batimos en duelo en el Monte de Corona. Salta a la vista que no consideras enemigos a los Pokémon, sino aliados, con quienes emprender todas las... toda suerte de aventuras. ¿Quién sabe? Podría decirse que eres un regalo de los cielos. Toma, te mereces esto. Tabla fuerte, mira. ¿Vale? De tipo lucha. Encontré este objeto cuando pisé por primera vez esta región junto a Ardizo. Y el resto de los fundadores del equipo Galaxia. Ya entonces me percaté del gran poder que albergaba y decidí ponerla a buen recaudo. Se me antoja apropiada entregártela ahora a ti, que también llegasteis Sui por esta playa. ¿Quién sabe? Algo guiará nuestros pasos. Si es evidente que fue el gran Sino quien nos condujo a estas tierras, no solo a nosotros, sino también a los clanes de Adamase y a Nácara. Por tanto, tal vez no sería una idea descabellada rebautizarla como la región de Sino. Sé que no tengo derecho a decir esto, pero siento que fue una bendición para todos que te incorporaras a la división de investigación. De no haber sido por ti, habríamos sufrido una terrible derrota en el Monte Corona y nuestro futuro se habría visto abocado al desastre. Ahora retoma tus investigaciones. El conocimiento que compiles sobre los Pokémon será la luz que ilumine nuestra senda al porvenir. Vale, perfecto. Te quedan cuatro tablas por informar. Vale, ¿puedo volar aquí? No. Vamos a esta puerta. Y vamos a quitar esto. Y vamos a dejarlo por aquí. Vamos a poner a los Pokémon. Nada, permite que le den. ¿Sabes? Ya lo evolucionaré. Y Riolu, bueno, Riolu no es una mala aportación, pero le falta algo de nivel. Esto que tiene distorsión, cola férrea y este... No me convence. Fogonazo, Tarja. Este es nivel bajo. Dugsnoar. Chupavidas. No tiene un mal set. A ver, alguno que... Este paranormal no tiene hipnosis, tío. Me venía bien que tuviese hipnosis. No tiene hipnosis, no tiene nada para mí. Hipnosis tenía este, pero es que es nivel...
Vamos a llevarlo. Por el que dirán. Es psíquico y tal. No, no viene mal del todo. No viene mal del todo. Mira el Alakazam, ahí todo grandote, el Mamoswine. Vamos a ir yendo hacia los lagos. El primer lago aquí. Vamos a la esta. Vamos aquí, ya tenemos la marca puesta, así que vale. Ya estamos de camino a los laguitos. Vamos a ver qué nos deparan los laguitos. Capturando a los Uxie, Mesprit y demás. Vale, tenemos que capturarlos. Ya no nos queda otra. Aparte es que es obligatorio capturarlos. Uf, uf. Este por los jajas iba a decir. Pero por completar la Pokédex. No jodas, tío. Ay, mierda. Nah, se ha enfurecido. No me interesa, pero he visto un Togekiss. Vamos a matarlos, vamos a matarlos. No me están dejando capturar a mi querido amigo. No me lo puedo creer que me hagas tantísimo daño, tío. Vete por ahí. Fuera y crítico. Tajo aéreo, no me lo puede. Pájaro osado. Pero como uno nivel 42 me saca tantísimo, tantísimo, tantísimo daño, tío. No me lo puedo creer. ¿Desde dónde le he dado? Capturado. Perfecto. Oye, perfecto. Fijaros que bien me viene a dar un poquito de vuelta. No veo ninguna voluta. No, tío. No me lo puedo creer cuántas ultras me van a quitar. No, la roca esta no. Hoy los rábanos. Bueno, los rábanos ya me dan igual. Bueno, vamos a guardar. No puedo. No puedo guardar estando en el aire, tío. ¿Hacia dónde voy?
Vamos a quitar hacia allí. La sendita del venado. Turuturu. Turuturu. ¿Está Snorlax? No está Snorlax. Pero bueno, tampoco veía a este Luxray. Así que... A ver. Si lo capturamos o no lo capturamos. Vale, la típica de guardar. Vale, la tipiquísima. Ahí está. Vuelve a aparecerme Mesprit. Vamos a ir con este directamente. Paranormal, le vamos a hacer un colmillo por si acaso se paralizase. Vamos a hacer colmillo rápido. No le paraliza. Vamos a hacer un colmillo normal. Crítico. Paranormal. Vamos a hacerle, primero de todo, una onda trueno. Vale. Me lo mata. Está paralizado, ¿eh? Está paralizado. ¿Con quién le puedo sacar súper poco? Vamos a intentar, antes de nada, una ultra. Vale, pues mira. Sin mucho lío, la verdad. Así que, perfecto. Le quedan dos Pokémon guardianes para atrapar, ¿vale? Salimos. No hace tan sencillo esta montura, tío. Me parece fácil y todo. No veo volutas, tío. Me gustaría ver alguna voluta más. A ver. Aquí, ¿no? El campamento. Sí, es por aquí, pero a la derecha. Que de día no se ven apenas. Vamos a curar. Aquí está. Vamos a asomarnos por aquí a ver si vemos algo así a lo lejos. Aquí siempre hay una. No se ve nada, ¿no? Nah.
Vámonos. Ah, Togekiss que ya lo tenía. Vale. Volver a la villa. Porque tengo que ir y volver. Creo que no puedo ir como yo quiera, donde yo quiera, cuando yo quiera. Vamos primero a este. No hemos visto nada de grietas por ahora. Uy. ¿Cómo que Alola? ¿Alola qué? Ah, te estaba buscando. Mis Keo han salido por ahí a jugar, no han vuelto. ¿Salido a jugar con los demás? Vulpix Alola. Este es Vulpix de Alola. Se confunde con la nieve, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar lo difícil que... Jugueteando por la zona del desfiladero a luz. ¿Podrías buscarlos y decirles que vuelvan? Vale. Desfiladero a luz. No me queda de camino al lago, ¿no? No, es que tengo que ir al lago. Vale, voy a ir un momento a esto. Que no pierdo nada. Me doy una vueltecita hacia dónde está. Por ahí arriba, me sorprende. Vale, estaba viendo si de paso veía alguna voluta, pero no. Mira, justo. Hablo. Mira, un Dusclops ahí. Liquitum. A ver, tiene que estar por aquí, dice. Vamos, Wayne, ya te tengo. A ver, un Glalie, no me interesas. Snorunt. Creo. Me faltan cuatro. A ver. Y entonces... Faltan 22. Ah, no, es la 22. Siempre me pasa igual. Pachirisu. Una cola con mucho glamour. Arrasar, las evoluciones de Eevee, de una gama flor. Vale, aún me quedan por hacer. Machoke. Tengo que capturar también un Machoke. Me falta. Joder. Leyenda de Océano, no sepas. Recadito de Altamira. ¿Cuál es el verdadero Burmy? Tengo que capturar uno amarillo.
Kirlia, el Snivu. No lo tengo. Se fue. ¿Qué hago en la mar salada? Un Gibel aquí. Vale, me voy a dejar de leches porque pensé que estaban todos aquí. Y va a ser que no. Entonces, nos vamos a ir al laguito. Y me voy a dejar de leches. ¿Ese de ahí es un Vulpix? No, no es un Vulpix ni cerca de serlo, tío. Pero es que como a veces renderiza mal, digo, a ver. A ver si lo es. Y yo estoy aquí como un tonto. Madre. No se va a capturar, ¿no? Tu madre en bragas. Vale. Vamos a marcar justo donde estamos. Con Pokémoncito. Interesante. Vamos a estar atentos a las volutas. Vamos por aquí. Mira, me viene de lujo. ¿A ti te tengo que capturar? Madre. Tío, ¿me lo dices en serio? Y me da. Machamp. Había otro por aquí. La mierda, hombre. Lo que me quita con menos nivel, ¿eh? Uf, qué suerte. No me lo puedo creer, macho. No me lo puedo creer. Me esté pasando esto a mí. Una Virgen María. Capturado, perfecto. Oye. Vale. Una volutita ahí abajo. Vamos a cogerla.
Y me quedarán 7, creo que son 6. Espera, a estos los tengo. Tengo a Chinkling. Oh, sí, tío. ¿Dónde estáis? Sí, tengo a los dos, pero el nivel de progreso es escaso. Así que vamos a matarte. Puño trueno, que entiendo que será más... Ahí está. Más especial que físico. Basculegion. Y claramente voy a ir a por Gallade. Vamos a curar al bobo tonto. Vamos a darle una de estas y una de estas. Y vamos a curar. Voy a curar, a guardar. Vamos a hacerle un onda trueno ya. Qué burro soy. Paralizado, así que estupendo. No me he enterado qué me hizo. Vamos a hacerle un puño trueno rápido. No le quito una mierda, está paralizado. Vamos a hacerle dos puños trueno normales. Puño trueno. Sufre parálisis, no me puede... Ah, hipnosis, qué perro. A ver, al otro lo capturé así. No vamos a arriesgar de que me salga un crítico. Uno y dos. Vale. Segundo capturado. Segundo capturado. Upsi y tal. Capturado. Lo voy a ir dejando por aquí, en este capitulito, y voy a intentar capturar a Gallade aquí al lado, así que vamos a cortarlo, que si no se nos hace muy largo con respecto si voy a por Gallade y a por el que me falta.
Vamos a por el día 16. Vale. A ver, pues como le solté un gomazo. Ni me he enterado. Vale. Voy primero a por... Mira, aquí tenemos que venir a por los Regis. Entiendo que es a por los Regis. Venir hacia arriba, nos tocará ir hacia abajo, que estaba cerrado. ¿No? Sí, está cerrado aquí. Lo de Regirrigas. No sé si son los tres Regis o solo el Grandullón. Que el Grandullón sí que lo vi en un spoiler. Aquí está. ¡Ah! Y Kirlia. Me viene muy bien Kirlia. Buah, capturar un Kirlia sería brutal. Creo que ya tiene que aparecer por aquí Kirlia. ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo dos dominantes? Dos alfas. Yo... A ver, mientras no me ataquen los dos... Todo bien. Si puedo capturar a Ralph Alfa... Yo no me voy a quejar. Pero me sorprende que estén los dos, ¿no? Onda trueno. Y para no liarla, le lanzamos ya esto. Dos alfas juntos. Es la bomba, ¿eh? Vale. No me la lío Ral. Así que vamos. A guardar. Y Galeid, no te me puedes volver a ir, ¿eh? No me lo mata. Perfecto. Es lo que más me interesaba. Es lo que más me interesaba. Onda trueno rápido. Paralizado. Vuelvo a atacar yo. Vamos a hacerle un estilo... Sí, un estilo rápido. Un estilo normal de rayo. Me lo va a matar... A bocajarro. Se podía haber paralizado, tío. A ver. Vamos a sacar a Luxray por si acaso. No quiero hacerle mucho daño. Pero yo creo que un triturar no le debe de matar. Uf. Al límite, ¿eh? ¿Me lo mata? No. Me da para lanzar una ultra bola antes de que me lo mate.
Capturada. Perfecto, 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 perfecto. Nos viene que ni pintao. Nos viene que ni pintao. Guardamos. Oye, dos capturas. De bien, ¿eh? Creo que es más rápido. Uf. Está Ralts, pero no está Kirlia. Está Ralts, pero no está Kirlia. Vamos a matar a Ralts. A ver si nos sale Kirlia. Claro, es que yo a quien necesito es a Kirlia. Y si me... Será complicado que me salga, pero... Otro Ralts. Pensé que iba a huir. Digo, lo que me faltaba. Derrotado Ralts. Subiendo no nos salió ninguno, ¿no? No. Vimos abajo Bronzor, Bronzong y Golbat. Pero no me suena ver Kirlias ni Ralts abajo. Justo antes de salir... Aquí pueden salir Pokémon, ¿no? Hay un inciensito. Vamos a entrar y salir. Salir y entrar, mejor dicho. Es que no sé si me merece la pena. Es larguísimo esto. Y arriba salen Pokémon. Salió un Braviary, creo. Efectivamente, sale un Braviary. Que tiene pinta que para acertarle va a ser más bien complicado. Hostia, se me ha escapado. La predicción de su trayectoria, ni de broma. No, pensé que volvería a subir. Tengo para hacer más. Eso me quedan. 65 tengo. Vamos a crear de estas. Pues 29. Y de broma. Otra vez. Capturado. Ah, claro, no lo tenía. Pues mira. ¿Y arriba puede salir alguien? No. Va, un último intento. A ver si nos sale una Kirlia. Y ya está. Y ya nos vamos a por el último. A Zelf. Ahora aquí no me sale ni un Pokémon.
Antes me salen dos alfas y ahora no me sale ni uno. Joder, macho, qué pérdida de tiempo, tío. No me lo puedo creer. No mola nada que hagan estas cosas, ¿eh? Jodito, me cago en todo lo cagable. Y la resistencia, había que. O aquí arriba podía salir alguno también, tío. Nah, de locos. Vale, no tengo. Claro, puedo evolucionar al Ralts Alpha, a Kirlia. Pero si hay que entregárselo, no me molaría. Pero ya tengo a Gallade, ya tengo a Gardevoir. Vale. No me he ido fijando si hay un gnome. Tengo dos, creo. Volutas. No se ven. Que es algo normal. Estamos de día. Volando lejísimos. Mira el renderizado. Tío, si pones algo así, un vuelo así, no puedes poner un renderizado tan corto. Voy a subir aquí porque yo creo que aquí. Pues contaba con una voluta. Pero se ve que no. Dos. La zona del desfiladero a luz. Vale, están todos en esta zona. Pero no lo voy a hacer ahora. Lo siento, amigo. Me doy por satisfecho. Y vamos a por el siguiente. A por Azelf. 29.999. Más así no puede ser, ¿eh? Mira, hemos evolucionado. Y no sé cuál le he completado. Volver a la villa. No, me queda este de aquí, si no recuerdo mal. Pantanal carmesí. Puedo coger a. Puedo coger a. Ursaluna, a Ursaring, para evolucionarlo. Solo un momentín. Ursaring. No tengo Ursaring. Ah, sí, coño, si lo estoy seleccionando. Creo que solo con la pieza, creo que no tiene que tener nivel, ¿no? Ursa. Sí, no hace falta. Vamos a coger la piedra esta que hace falta. O la llevo encima. Encima no la llevo. Esta es, ¿no? Creo que es esto. Vamos a descansar hasta una noche de luna llena, ¿eh? No es luna llena.
Así todo el rato hasta que salga luna llena. Funciona así, ¿no? No es luna llena todavía. Mira, si fuese luna llena, al tener este objeto me pondría apto para evolucionar. Y no me lo está poniendo. Porque arriba a la derecha del mapa te dice qué luna está. Todavía no. Y veis que no. Tío, no puede ser tan fastidioso, ¿eh? Está lloviendo. Luna llena, ¿eh? Esto es luna llena. Mira, me la juego directamente. No, no es luna llena. Perro. ¿Y esta qué quería? Ah, Roselia. Roselia. ¿Qué me queda de Roselias para completar? Tundra. Pantanal carmesí. Roselia. Me queda, pues, matar dos más. Para uno, capturar uno más. Y una variación. Vamos a ver. Vamos a ver, quiero mi Ursaluna. Luna llena, tiene que llover. Pues macho, todavía no es luna llena. Pantanal carmesí lloviendo, no puedo porque no hay luna llena. Venga, tío. A todo esto. Mira, tenemos una misioncita ahí. Y esto no lo hemos ido a visitar. Mira, te van a dar un poquito por el jajas. Mira, aquí tenemos una lucecita, una voluta. Aquí, ya me acordaba yo. ¿Cómo me acordaba yo? 15, ¿eh? De aquí no había conseguido ni una. Era un Pikachu. Un Pikachu siempre hay que capturarlo, ¿no? Y un Unown. Se ha ido. No me puedo creer que no he capturado a ese Unown. Ay, 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 qué subnormal soy. Ay, qué subnormal soy.
¿Qué maldito subnormal soy? ¿Puedes respawnear otra vez? Qué bobo, tío. Puedo... No me puedo creer que un Unown de esas maneras haya perdido. Y que me tocará volver a por él. Ya, una voluta. No veo más. Barbuch, lo tengo, ¿no? Me va a dar, ¿verdad? Ay, ¿quién he curado? Sí, claro, claro que he curado. Qué leches. A Zelf, vamos con la táctica de siempre. No sé qué hago moviendo esto. Si alguien tengo que mover es a este. Vamos a hacerle lo primero de todo, onda trueno. Pudo haberla hecho estilo rápido. Paralizado. A ver, uno normal, los otros me lo resistieron. Este no va a ser menos. Poder místico, me lo mata. Los otros en amarillo se capturaron. Voy a probar. Por probar, vamos a ver. Vale. Tabla Draco. Perfecto. Ahora nos dará la chapa el otro. Según la información que te proporcionó Metis, te queda por encontrar tres tablas. Vale, pues tenemos las tablitas necesarias. Voy a hacer un par de intentos más de Ursa Luna. Mira. Vamos a coger esta voluta. ¡Ole, qué bien! A ver, vemos alguna por aquí. Counter. Ya vemos, hay una. Perfecto. He visto un Togepi
No, un Togetic. No, 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 no. Mira. Sí. He visto una. Las risas, ¿eh? Nociva, no me lo creo. No era, es verdad, todo esto no era evolucionado a esta tipiña. Vamos a capturarla directamente. Vale, perfecto. Me quedan dos más por capturar. A ver. ¿Qué tengo aquí? Me marca como para ir para casa. Y vamos a ir a la casita. Vamos así por si hay algo que... Que podamos conseguir. No, es un Gastly. Espera, aquí presento un Uno. Pero no. Fallo mío. Turu, turu. Ahí está. Pues vamos a ver si me redimo y sale un unknown de nuevo aquí. Y sale. Menos mal. Menos mal porque me tiraba de los pelos. Vale. Uf. Menos mal, me daba la mala, ¿eh? Me daba la mala como hubiese perdido eso, ¿eh? Y me va a dar la mala como... No. Un ratito no. Hasta la noche que me salga luna. La luna llena. ¿En serio? Bueno, voy a guardar y lo voy a ir dejando por aquí y por hoy. Nos vemos en otro. Lo dicho, chicos, me voy, me marcho por hoy. Lo dejo. Se finí.